Historia de Héctor Gómez, ¿se acuerdan? Un papá mendocino que busca a su hijo salteño, le encargó esta tarea sí. A Gabriela, una vecina de muy buena onda, ella se vino hasta Salta y con la ayuda del canal y demás lo encontramos. Exactamente. Bueno, tengo entendido que Héctor va a viajar a Mendoza. ¿Cuándo lo hará? Se lo preguntamos, bueno, ¿le parece? Ya está en Héctor, querido, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, ¿viajás a Mendoza? Ahora a las 2:15, 2:30 de la tarde me voy a decir a Mendoza. Ah, mira, más rápido de lo que pensaba. Desde el viernes creo que estábamos hablando acá en vivo y recién íbamos a planificar y demás. Decime, Héctor, tenemos entendido que Héctor papá ya sabe, está al tanto de que has aparecido, ¿verdad? ¿Pudiste hablar por teléfono con él? Sí, el sábado me llamó, ¿no? Y ahí él habló conmigo. Y él se quería venir y yo le dije que no, que yo iba a ir para allá. Porque él conoce donde yo vivo, él conoce porque él también estaba con mi mamá toda vida. Entonces yo no quería de que él venga por emociones, todo eso. Claro, o sea, sí. Era preferir primero que me vea a mí y que charlemos entre los dos y de ahí recién que venga él conmigo para acá. Héctor, contame, cuando recibiste el llamado, sábado, más o menos el contexto, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué hora? Y de repente sonó el teléfono fijo, el celular, ¿qué fue? ¿Cómo fue el tema? No, sonó mi celular. Sí. El sábado era entre las 6:30 de la tarde y 7. Estaba sentado en la mesa ahí con mi señora y una de mis tías. Uh-huh. Y atendí, vi el celular y era el número de la señora. Pues yo tengo registrado. Sí. Y la tenía y bueno, ella me habló un rato y me dijo de que yo le dije, señora, ya está usted en Mendoza, sí, y le dije, ¿cómo está mi papá? Y ella me dijo, no, tu papá está bien. Y ella y nomás me dice en el acto, me dice, acá tu papá está al lado mío. Ajá. Ya sabe. Sí. Y ¿cómo? Le digo yo, y ella me dice, no, si ya sabe, ya le conté todo y está feliz. Uh-huh. Y entonces ella me dijo, yo te voy a pasar con tu papá, y le pasó el celular, y ahí mi papá me trataba de hijito mío. Uh-huh. O sea, como que yo me hubiese ido de viaje a algún lado, así me trataba él. Yo estaba muy emocionado. Claro. Yo también, porque esto no nos pasa todos los días. Tal cual, por supuesto. No tiene explicación esto. Lo que uno siente no tiene explicación. Yo por eso yo le agradezco a ustedes, a la producción de ustedes. ¿Cómo se llama la señorita de la producción? Bueno, Constanza Longarte y Valentina Bertini, ambas. Una excelente persona, ¿sí? Y sabe también a quién quiero agradecer, a mi yerno, Gustavo López. Y que él se movió por todo lado conmigo, como si fuese mi hijo. Él. Mira. Y él no tenía problema, dejaba su trabajo, todo, para ir conmigo a todo lado, hacer los trámites que tenía que hacer, así que quedó agradecido. Qué linda noticia. Buenísimo. ¿Y con quién viaja? ¿Viaja Susana también con vos, tu hija? No, ella se queda, que por el trabajo. Ella trabaja en la municipalidad, eso. Uh-huh. Yo me voy hoy día con mi yerno, me voy yo. Ah, vas acompañado. Bueno, ni hablar, Héctor. La verdad que sabemos que ese encuentro va a ser histórico. Va a terminar de completar, ¿no? Esta historia que venimos hablando y que seguramente vos te venís imaginando este momento hace tantos años. Finalmente se va a dar y nos alegramos de que sea así. Esa es la magia que tiene la vida, ¿no? Y que le da revancha a más de uno y nuevas oportunidades. Así que estamos muy felices por vos y seguramente vamos a contactarnos en otra oportunidad. Por supuesto. Héctor, querido, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Una foto del reencuentro, nada más. La manda vía WhatsApp o como quieras, la foto del reencuentro. Eso va a ser la mejor noticia del día. Sin duda. Claro. Sin duda. ¿Vale? Sí, cómo no, yo ya le decía a mi yerno que él la saque la foto y yo ya se la voy a pasar ya a usted. Buenísimo. Vuelvo. Pues buenísimo. No sé cuándo vuelvo, no sé si vuelvo el jueves o vuelvo el sábado, uno de esos dos días ya vuelvo. Y bueno, claro, son días que uno, mira, no habías ni siquiera planeado este momento, menos vas a saber cuándo volvés, así que disfrutalo, segundo a segundo. Llevales empanada salteña al viejo. Ah, sí, ¿no? Claro. Claro. Sí.
Sí, el sueño claro. también hace buenas empanadas y ya, claro. ya va a disfrutar eso. Claro. Buen viaje, ya lo va a disfrutar, seguro. Bueno, gracias, un hermoso Héctor. Viaje. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Un abrazo. Todo el canal completo. ¿Ah? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuando bueno, se van nomás. ¿Cuánto pasaron? ¿Tres días? ¿Cuatro días? No, claro. Fue la semana pasada. Creo que el viernes estuvo acá y no sabíamos cómo se iban a organizar. Gabriela decía, yo voy a esperar, que era la persona enviada, si se quiere buscarlo, voy a esperar para decir, creo que no esperó nada, ¡trac! Ahí nomás me dijo. No solo eso, ella acá le dijo, no, yo voy a esperar el tiempo, además lo voy a preparar muy bien. Cuando lo llamó, según decía Héctor, ya le dije todo eso. Pero bueno, así se dio. Lo trató de hijito mío, qué divino. ¿De cuánto tiempo? De 30, no, de 40 y pico de años. Y el amor es así. Es así, y ese vínculo padre-hijo es así también, ¿no?